Dios todopoderoso y misericordioso, infunde en nuestros corazones el gozo de sabernos hijos tuyos, el deseo del bien y el coraje de practicarlo. No dejes que la pereza y la indiferencia hagan presa en nosotros, tampoco la tristeza ni la desesperanza. Alivia nuestros cansancios. Enséñanos a amar y servir con tenacidad y con paz, a obedecer con prontitud y nobleza, a mandar cuando se debe y como se debe. Danos una visión certera de nuestros males y de los males de nuestro tiempo, así como el don de ir haciéndoles frente con nuestras acciones. Danos, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Loreto, prosperidad en nuestros trabajos, bendiciones abundantes para nuestras familias y el afán de construir un mundo de paz, justicia, progreso y fraternidad. Concédenos finalmente amar a España y servirle con dedicación y abnegado esfuerzo, sabiendo que en la entrega generosa de nuestras vidas hallaremos recompensa y el gozo de la vida que no acaba. Amén. Recibe también la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. De entrega de reales despachos de sargento a la 32ª promoción. Es un honor y un privilegio recibiros en este centro docente, casa de todos los suboficiales del Ejército del Aire y del Espacio y cuna leonesa de la aviación militar española. Jefe de línea, mande descanso. Queremos también dar las gracias a las autoridades que hoy nos acompañan en este acto tan emotivo. Y, por supuesto, hacemos extensivo nuestro saludo y bienvenida a los familiares y amigos de estos nuevos sargentos aviadores a los que han querido acompañar en un momento tan importante de su carrera. 338 nuevos sargentos, entre los que falta el sargento alumno Pablo Jiménez Murillo, fallecido en acto de servicio el 22 de diciembre, en un accidente mientras se dirigía a casa. Esta academia y esta promoción que egresa hoy nunca olvidarán a Pablo y continuarán acompañando a su familia en su duelo, en silencio, mostrándoles nuestro respeto y honrando la memoria de nuestro compañero, de nuestro alumno. Muchos de nosotros compartimos la creencia de que la muerte no es el final. Y así lo vamos a expresar posteriormente cuando rindamos un sentido homenaje a todos nuestros caídos. Sargentos de la 32ª promoción,
Hoy refrendan su ingreso en la escala de suboficiales del Ejército del Aire y del Espacio, escala que conforma la columna vertebral de la capacidad operativa de nuestra moderna y eficaz Fuerza Aeroespacial. Este acto marca el fin de un periodo de formación muy intenso. Las misiones del Ejército del Aire y del Espacio y los avanzados sistemas que operamos requieren disponer del personal suficiente, debidamente formado y cualificado. Por eso, la formación siempre ha sido una prioridad para el Ejército del Aire y del Espacio. Y por eso, contamos con un sistema de enseñanza sólido y de calidad. Un sistema integral que aúna la formación en valores con los demandantes requisitos académicos. Sargentos, han alcanzado ustedes la competencia ética, militar y técnica necesaria para hacer frente al compromiso que han contraído con la nación española. Durante este periodo de formación han agudizado sus mentes y han fortalecido sus cuerpos y necesitarán los dos para llevar a cabo sus responsabilidades futuras y para su desempeño como cuadros de mando. Van a liderar personas y esto requiere equilibrio y serenidad. Cuando tengan la oportunidad de inspirar a alguien alrededor, no la pierdan. No pierdan esa oportunidad. Nuestra Fuerza Aeroespacial necesita hombres y mujeres íntegros, humildes y apasionados por su profesión, con una fuerte vocación de servicio. Ustedes exudan esa ilusión y entusiasmo. Consérvenlo. No hagan de su trabajo una ocupación. Hagan un reto y una pasión. No aspiren solo a ganarse la vida. Aspiren a crear la diferencia. Ustedes son una buena promoción y han creado lazos para toda la vida. Mantengan ese espíritu de promoción. Preocúpense unos de otros y de sus familias. Familias que van a resultar cruciales para permitirles dedicarse en cuerpo y alma a una profesión tan atractiva como sacrificada. Sargentos, van a ser parte de unas unidades que se encuentran siempre preparadas, siempre adiestradas y siempre listas para actuar en cualquier misión que se les asigne, en cualquier lugar y con tiempos de reacción mínimos. Van a primera línea a disfrutar de una vida operativa en la que tendrán la oportunidad de participar en nuestra misión principal y permanente de vigilancia y control del espacio aéreo y de vigilancia espacial para garantizar su uso libre y seguro y el acceso continuado las 24 horas del día, todos los días del año. También contribuirán en misiones y operaciones como parte de la Fuerza Conjunta, tanto en territorio nacional como en destacamentos en el exterior, para defender los intereses de España. Y participarán en las misiones de contribución a la acción del Estado, en beneficio del bienestar de los ciudadanos. Recuerden que cada uno de ustedes es fundamental para que nuestra Fuerza Aeroespacial pueda cumplir estas misiones, pero no podrán realizar sus tareas y cometidos solos. Necesitarán ser parte de un equipo, deberán trabajar en equipo. Hoy es un día muy especial para estos nuevos sargentos y sus familias, pero también lo es para todos los profesionales de la Academia Básica del Aire, que estamos muy orgullosos de nuestros alumnos. Quiero felicitar expresamente a los profesores, militares y civiles por su dedicación y compromiso con la enseñanza, que en este curso hemos impartido aproximadamente 2.500 alumnos, sin perder la esencia que son los valores, la formación en valores como la lealtad, el honor, la disciplina, valores que nos dan cohesión y que conforman la base de la cultura de esta organización absolutamente excepcional que es el Ejército del Aire y el Espacio. Agradecer también el trabajo de todos los componentes de este aeródromo militar que realizan funciones administrativas de apoyo y de seguridad, proporcionando todo tipo de servicios, de forma callada y perseverante, cometidos sin los que nuestra labor docente no sería posible. Como tampoco lo sería sin el apoyo constante de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal y del Mando Aéreo General. Reconocimiento al que hay que sumar la inestimable colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. De igual forma, quiero destacar la esencial aportación de las diversas escuelas del Ejército del Aire y del Espacio en las que nuestros alumnos cursan una parte fundamental de los planes de estudio durante su último año académico. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento también a las gentes de León y a sus instituciones por la ayuda y el afecto que llevan mostrando a los aviadores españoles durante más de un siglo. Con el convencimiento de que la Virgen
de Loreto y la Virgen del Camino continuará acompañando y rogando por nuestros alumnos, como lo hace por nuestros enfermos y nuestros mayores. Sargentos de la 32ª promoción, la última lección del curso ha concluido. Bienvenidos a nuestro equipo, bienvenidos al Ejército del Aire y del Espacio. Jefe de línea, mande firmes. Y ahora, como manifestación de respeto a los principios constitucionales y de lealtad a la corona, les pido que griten conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el Ejército del Aire y del Espacio! ¡Viva! Señoras y señores oficiales, después de recibir vuestro real despacho como nuevos sargentos del Ejército del Aire y del Espacio, por última vez en esta Academia Básica del Aire, ¡compas pilas!